¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en un fin de semana donde todo gira en torno a la expectativa que genera el encuentro el próximo lunes de una misión argentina con el mediador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, en los Estados Unidos, con la intención de avanzar en lo que puede ser la resolución del conflicto del litigio con los fondos buitre. Claramente los mercados se han movido esta semana con la mira puesta en ese día donde seguramente comenzarán las conversaciones acerca de cómo cerrar esta cuestión, aunque muy probablemente, bueno, las discusiones, uno imagina, se van a extender a lo largo de las próximas semanas. Este seguramente es el tema que hoy dirige lo que es la información económica en la Argentina, ha sido tema central a lo largo de toda la semana. Y nosotros vamos a comenzar hablando justamente de este aspecto tan vital de lo que es la coyuntura económica argentina, en referencia a lo que fue también durante esta semana que cerramos el viernes, la visita de Alfonso Prat Gay aquí a la ciudad de Mar del Plata, convocado por la Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Prat Gay estuvo aquí en la ciudad, bueno, participando de una conferencia donde, bueno, ante muchos participantes, empresarios, estudiantes de la Universidad CAES y marplatense en general, él presentó su visión de lo que es la coyuntura económica y política de la Argentina y sus perspectivas para los próximos años. Y por supuesto, tuvimos en esa ocasión oportunidad de conversar con el expresidente del Banco Central, en principio sobre lo que se puede esperar de las negociaciones con los fondos que comienzan el lunes. Y que se resuelva el problema que nos dijeron que habían resuelto 9 años atrás. Creo que esta es la responsabilidad que tiene el gobierno. Lamentablemente hay que hacerlo en un tiempo perentorio. Creo que nadie esperaba un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligara a resolver la cuestión este año. Pero bueno, esto es parte del mal manejo que ha tenido el gobierno y que ahora no puede hacerse más el distraído respecto de lo que nos dijo que había sido un gran éxito, la renegociación de la deuda, y que terminó siendo uno de los primeros fracasos y una de las primeras mentiras del relato. Yo creo que el gobierno está preparando el terreno para encontrar esa solución. Una señal es la reunión que va a haber el lunes que viene con el mediador, pero también toda la puesta en escena de victimizarse y pedir apoyos internacionales, que es la manera que tienen ellos de presentar las derrotas como triunfos, ¿no? Bueno, acá hay una derrota tremenda contra los fondos buitres, que son realmente un problema para el sistema financiero internacional, pero que se aprovechan de gobiernos que no tienen estrategia para saber defenderse. Eso es lo que le ha pasado a Argentina. Esperemos que en esta instancia, en los próximos 30 días, el gobierno pueda lograr una condena menor a la que impuso el juez, porque como ustedes saben, el riesgo es que esto se extienda a los bonistas que no entraron al canje y todavía no litigaron, y ni hablar si el gobierno hiciera las cosas mal y arriesgara juicios de los que sí entraron al canje. Por eso creo que hay que moverse con cautela. Me parece que el gobierno no se ha destacado en esta capacidad de negociar la deuda. Creo que cada vez que tuvo un acreedor enfrente pagó de más, como fue el caso de Repsol y después de París. Esperemos que esta vuelta cambie la estrategia. Uh-huh. Ahora, ¿qué sería un buen arreglo para la Argentina de estas negociaciones o de estos encuentros? Un buen arreglo sería resolver definitivamente la situación al menor costo posible. Uh-huh. Y el menor costo posible es una condena o una pena menor a los 1.300 millones de dólares que impuso el juez en efectivo. Uh-huh. Ahora, ¿existen posibilidades de que se cierre y se anuncie un acuerdo formal antes del cierre del año, teniendo en cuenta la vigencia de la cláusula RUFO? Sí, porque como le dije antes, no, esto no es una negociación. Esto es simplemente Argentina presentándose ante el juez y pidiéndole condiciones accesibles para cumplir con la pena del juez, que a todas luces es excesiva. Argentina no está negociando nada con los fondos buitres. Le está diciendo al juez, o debería decirle al juez, que ya es mucho lo que le pagó a todos los bonistas, que no es cierto que una quita el 75%, que la poca quita que tuvo Argentina la devuelve a través del cupón del PBI, que son muchos los recursos que se han utilizado para honrar las deudas y que no alcanzan para cumplir con la pena de Griesa si esa pena se extendiera a todos los otros bonistas litigantes. Esto Griesa no lo puede entender porque nadie se lo ha explicado. Algunos se lo hemos explicado, yo personalmente me presenté con un documento en la Corte de Nueva York, pero no es el mismo peso si un ciudadano común lo hace que si lo hace el gobierno nacional. Y esto es lo que habría que hacer.
Y un elemento clave de lo que nos comentaba Alfonso Pratgay delante de cámara y también fuera de cámara es que él es optimista, como son optimistas en general los mercados en estos días, con respecto a lo que es el curso final de estas conversaciones entre la Argentina y los fondos buitres. Es claro que Pratgay intenta eludir la idea de negociación, usted lo veía en esta primera parte de la charla, porque él interpreta claramente que el concepto de negociación en esta instancia, por lo menos hasta el cierre del año 2014, puede disparar reclamos de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 por lo que es la aplicación de la cláusula RUFO, esta cláusula que, le reitero, tiene vigencia hasta el cierre del año y que de alguna manera habilita a aquellos que ingresaron al canje a reclamar un tratamiento similar de sus acreencias a las que pudiera recibir cualquier acreedor que consiguiera una mejor respuesta de la Argentina en cuanto a repago de capital e intereses por los bonos que quedaron en default del periodo 2001-2002. Ahora, le decía, Pratgay es optimista en cuanto a la resolución, entonces uno pensando en que este capítulo del default se cierra, naturalmente dispara la pregunta de qué es lo que puede esperar la economía argentina a partir de su normalización financiera que vendría de la mano del cierre de estas conversaciones con los fondos. Así que lo que sigue es lo que nos comentaba Pratgay acerca de lo que puede esperar la economía argentina a partir de un cierre exitoso de estas reuniones con los fondos buitres. No, si Argentina resuelve el problema que está abierto desde el 2001 en adelante, entonces sí, recuperaría acceso al mercado, podría empezar a refinanciar alguno de los vencimientos a tasas de un dígito, incluso esa tasa de un dígito podría bajar rápidamente. Esto le abriría también el mercado a empresas argentinas que hoy tienen alguna dificultad, entre ellas YPF. Y por supuesto aliviaría muchísimo la situación económica interna, porque hoy la estrategia del gobierno es las pocas reservas que hay, destinarlas al pago de la deuda, porque no hay manera de refinanciar esa deuda. Si Argentina encontrara la manera de refinanciar la deuda, entonces no tendría que estar restringiendo las importaciones, poniendo un cepo cambiario, tasas de interés, se aliviaría muchísimo la tensión sobre la economía que provocó el gobierno por quedarse sin reserva. Bien. Ahora, ¿la posibilidad de reabrir el acceso al financiamiento en los mercados internacionales no conlleva la posibilidad de que el gobierno insista en políticas que han llevado a los desequilibrios internos que estamos viviendo? Pienso en inflación, déficit fiscal y estas cuestiones. Eso está en el ADN del gobierno. Tenga o no tenga acceso al mercado internacional, las políticas que elige al final son las equivocadas. Si no, no estaríamos en donde estamos. Ustedes vean esto. El único país de la región al que le faltan reservas es Argentina y Venezuela. Si Argentina hubiera hecho las cosas como Uruguay o como Brasil, hoy tendríamos 150 mil millones de dólares de reservas. No tendríamos esta discusión, ni que hablar si hubiera resuelto la cuestión con los fondos buitres mucho antes, ¿no? Y si hubiera negociado bien otras deudas. Entonces, recuperar el acceso al mercado no transforma una mala gestión en buena gestión, pero sí evitaría la dinámica que vemos hoy, donde con el cuento del desendeudamiento, que implica 20 mil millones de dólares de reservas de acá al final del mandato, el gobierno llega con lo justo en términos de reservas. Bien. Ahora, Pratgay, hoy la economía está en retroceso y con inflación. ¿Cómo se da vuelta ese escenario? ¿Cómo se vuelve a crecer y se frena la suba de precios? Con confianza, con otro esquema económico, con otra propuesta de desarrollo, sin perseguir a los productores, sin el cuento de que la culpa siempre la tiene el otro, haciéndose cargo de los problemas, equilibrando la situación macroeconómica, corrigiendo los desequilibrios fiscales, y sacando al Banco Central del rol tan incómodo de financiar al gobierno con emisión. Bueno, todas estas cosas no son tan complejas. Ustedes saben que a mí me tocó ser presidente del Banco Central a principios del 2003. Heredamos una inflación del 40% y la bajamos al 4% en un año. Y no hicimos nada extraordinario, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hicimos fue recuperar la confianza. Uh-huh. No creo que este gobierno esté a tiempo de recuperar la confianza. Me parece que eso va a ser más tarea del próximo gobierno. Y como usted veía, Alfonso Pratgay es muy optimista en torno a lo que puede suponer, al menos coyunturalmente,
un buen cierre de estas conversaciones con los fondos buitre que arrancarían el próximo lunes. De cualquier manera, nos queda un último tramo de la charla con el expresidente del Banco Central, donde conversamos con él acerca de cómo ve la transición hasta las elecciones del año próximo y a partir de allí, cómo imagina a la economía argentina dentro de lo que se supone puede llegar a ser un cambio de ciclo político. Compleja por todo lo que estoy diciendo, ¿no? A lo que le tenemos que agregar una irregularidad institucional inédita para Argentina, que es su vicepresidente procesado por haberse querido quedar con la empresa que iba a tener que imprimir los billetes. O sea, no es solamente cohecho y tráfico de influencias, porque no era cualquier empresa. Era la empresa con la que el gobierno quería imprimir los billetes, que son, digamos, una institución fundamental para el funcionamiento de la economía. La verdad que nunca hemos visto un final de régimen con un vicepresidente procesado. Todavía falta descubrir mucho dentro de esa investigación. Y más allá de la responsabilidad política del presidente, que el Frente para la Victoria, el vicepresidente, que el Frente para la Victoria siempre va a poder encubrir, lo que hay que empezar a preguntarse es quién más sabía de estos negocios que estaba buscando Vudú, ¿no? Porque a mí me cuesta creer que en un esquema tan concentrado de poder como el kirchnerismo, Vudú hiciera todas estas cosas sin reportar a nadie, ¿no? Entonces sería bueno que la Presidente nos evacúe alguna de estas dudas, incluso sería bueno para ella misma de cara al final de su mandato, ¿no? Bien, de aquí al 2015 complicado entonces, 2016 hacia adelante. Yo creo que ahí se abre una gran oportunidad. Argentina sigue teniendo una inmensa oportunidad por nuestras ventajas naturales, por los precios internacionales de las cosas que nosotros producimos bien, por la posibilidad de acceder al mercado a tasas muy bajas para financiar una política de desarrollo en infraestructura, en salud, en educación, porque Argentina tiene hoy la capacidad tributaria que no tenía mucho tiempo atrás. Tenemos la bendición de Vaca Muerta, que solamente si somos muy imbéciles la podemos transformar en una maldición. Argentina es el único país del mundo que con 3 o 4 decisiones consensuadas resolvemos la ecuación energética de las próximas 5 generaciones. Así que yo soy muy optimista para los próximos 5 o 10 años. Preocupado por el final de un mandato que tiene que terminar. Pero muy entusiasmado con lo que se abre a partir de ese final. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El programa de recolección diferenciada de residuos no solo es bueno para la ciudad, también es de gran ayuda para los separadores de residuos. Por eso, es muy importante que a partir del 17 de junio saque los días martes y viernes solo las bolsas verdes con residuos reciclables, dejando para los lunes, miércoles, jueves y sábados las bolsas negras. Acordate, lunes, miércoles, jueves y sábados, bolsas negras, martes y viernes, verdes. Contamos con vos, porque separar los residuos también es solidaridad. Mejor trabajo para los recicladores y una mejor ciudad para todos. Municipalidad de General Pueyrredón. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y pasamos a hablar del programa Procreauto, esta iniciativa que lanzó el Gobierno Nacional la última semana con el consenso de las terminales, donde básicamente aparecen dos grandes ideas. Por un lado, la reducción de algunos precios de lista, de algunos modelos que trabajan las terminales aquí en nuestro país, una reducción de precios bastante discutida, porque en muchos casos solo llega a los valores de bonificación que ya los concesionarios estaban aplicando, con la intención, obviamente, de intentar sostener las ventas que han caído mucho a lo largo de este difícil 2014 para el sector. Y por otro lado, los créditos, concretamente el programa Procreauto, que apunta a lo que es una línea de financiación a tasas realmente mucho más accesibles que la que había en vigencia en términos generales en el sistema financiero para lo que es la financiación de la compra de unidades cero kilómetro a través del Banco Nación, con tasas del 17 al 19% anual de acuerdo a la condición del solicitante en relación a lo que es la operatoria del Banco Nación. Los clientes del banco con tasas del 17%, los que no son clientes de la entidad con tasas 2 puntos superiores. Así que nos pareció interesante volver sobre este tema para ver qué está pasando en estos días en los concesionarios de la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema conversamos en la semana con Guillermo Loff, el gerente del concesionario Renault. Estamos viendo muchísima afluencia de público, muchísima inquietud en averiguar, en querer saber primero los precios de los autos, después cómo sería o cómo estaría compuesto la cuota resultante de ese préstamo. Acá hay dos componentes fundamentales en lo que respecta a nosotros, es el auto con una bonificación de 10.000 pesos que se hizo a partir de este lanzamiento, y la otra pata es la pata del banco, el Banco Nación, que tiene que otorgarle el crédito a la gente. Es un crédito personal, no prendario, y que bueno, que la persona que está interesada tiene que ir directamente al banco. El banco va a ser el espacio y el lugar donde se le va a otorgar el crédito de acuerdo a su capacidad de ingreso, a la cuota que tenga que pagar, y con ese aprobado que el banco le dé al cliente va a poder recién ahí comprar la unidad cero kilómetro. Bien, ahora Guillermo, ¿cuál es el primer paso que le recomiendas a la gente? ¿Pasar por el concesionario, ponerse al tanto de los modelos que están incluidos en el programa? ¿Ustedes le pueden estimar más o menos el valor de la cuota que digamos tendría en caso de comprar uno u otro vehículo, y después ir al banco, o primero arrancar por el banco? ¿Cuál es la, digamos, un poco el camino? Yo creo que primero tiene que estar la elección del auto, ¿no? A mí me parece que es fundamental elegir el auto que el cliente quiere o desea comprar a partir del valor que tiene ese auto, y nosotros tenemos un simulador para poder aproximadamente darle un valor de cuota. Y a partir de ese momento sí tiene que pasar por el banco, sí se tiene que llenar la planilla que el banco le dé, y tiene que esperar el tiempo de aprobación de ese crédito personal. Con ese crédito personal aprobado, volver al concesionario, y el concesionario está en condiciones de poder facturar la unidad y darle un marco de aprobación a esa operación, y ponerse en contacto con el banco y seguir la operativa normalmente. Bien. ¿Cuáles son los modelos que incluyen ustedes dentro de este programa? Toda la versión Clio y la Kangoo. La Kangoo Express en su versión generic, el inicio de gama. Que el Clio es el auto de todas las terminales que han salido, es el auto más económico. Se puede decir es el auto que más está acomodado en precio. Y la Kangoo, que es un vehículo de trabajo que viene con Dolby y ABS, que vale a partir de los 98.500 pesos con este plan. Bien, y un dato muy interesante en relación a esta línea Procreauto, que vuelvo a destacar, lo hacíamos incluso la semana pasada, es el concepto de que es un préstamo que no incluye o no requiere la prenda del vehículo. Es decir, uno no tiene que incurrir en los gastos de la prenda tradicionales en los créditos prendarios que se aplican a la compra de vehículos cero kilómetro para garantizar el repago de ese crédito. Esto obviamente reduce el costo financiero real que enfrenta una persona que va a solicitar un crédito para la compra de un vehículo cero kilómetro. Ahora, Loffel nos decía
que realmente se ha recuperado y mucho lo que tiene que ver con las consultas, las visitas de los interesados en comprar un vehículo a los concesionarios. Realmente esto ha generado un flujo de gente que no se veía desde hacía varios meses atrás. Ahora, esto apunta, le recuerdo, solo a 26 modelos este programa que han sido seleccionados por las distintas terminales que operan en nuestro mercado automotor. ¿Qué puede pasar con el resto de los modelos? Bueno, como usted va a ver en la segunda parte de la nota, Lodfel nos decía que seguramente en los próximos días van a aparecer programas similares con la intención, por supuesto, de seducir a potenciales compradores. Yo creo que todas las terminales, y más las terminales que tienen financieras de marca, van a salir con algo muy parecido. Con algo parecido, similar, poquito más, no creo que un poquito menos, creo que no se va a poder un poquito menos, pero sí con una diferencia tal vez muy en lo que es la tasa de interés un poquito más arriba, pero creo que todas las terminales que tienen financieras de marca van a salir a competir, si se puede decir, aprovechar el flujo de gente que hay en los salones hoy y tratar de dar créditos como vienen dando las financieras de marca, que son con DNI. Uh-huh. Hablábamos un ratito fuera de cámara y decíamos que los recibos de sueldo son complicados en Mar del Plata con el tema de la realidad de esos recibos de sueldo, y creo que va a ser en el tema este de procrear auto un factor importante el tema de la demostración de ingresos. Me parece que Mar del Plata es difícil poder tener un buen recibo de sueldo. Entonces, estos créditos que son un poquito más flexibles, que son solamente con DNI, que lo que uno gana es declarativo, me parece que va a jugar ahí muy al lado de los créditos del gobierno, buscando que lo que nosotros necesitamos, las compañías necesitamos, en definitiva, es que sea por un lado o por el otro, un cliente hoy se lleve un auto, pueda patentarlo, podamos tener un cero kilómetro más en la calle, podamos tener un auto más para atenderlo en nuestros talleres. Y eso es lo que necesitamos todas las compañías. Esperemos que de un lado o del otro, con el plan del gobierno o con el plan de las otras entidades, se pueda incrementar un poco más la venta de estos meses. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Supervial. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional. Nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999.
Volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas. Ahora tiempo de hablar de lo que ha sido la nueva prórroga de vigencia del régimen de exteriorización de moneda extranjera, este blanqueo de capitales que dio origen al surgimiento de los SEDIN allá por la segunda mitad del año 2013. Como usted sabe, esto no ha tenido una aceptación masiva ni mucho menos, pero está claro, y esto uno lo observa en consultas que periódicamente llegan a distintas entidades financieras y a distintas inmobiliarias y a desarrolladores de la ciudad de Mar del Plata, que siempre ha habido un interés potencial en generar o en disparar operaciones a través de este mecanismo. Y un dato interesante es que sobre el cierre del año pasado, bueno, justamente este tipo de operaciones se comenzó a poder aplicar, por lo que es un cambio de normativa, a las operaciones de desarrollos inmobiliarios en Boca de Pozo. Así que en la semana conversamos con Ezequiel Lorenzo, un desarrollador inmobiliario de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que nos acompaña periódicamente con estos temas de mercados y empresas, para ver cómo se están llevando adelante negocios con la participación de los SEDIN. Nosotros hemos podido concretar operaciones con inmuebles terminados, con inmuebles usados y estrenar que contaban con escritura, pero recordemos que por noviembre más o menos de 2013 había habido una ampliación para poder aplicar los SEDINES a las obras en construcción. Entonces, más concretamente en los desarrollos inmobiliarios, surgió la alternativa de ampliar la aplicación de los SEDINES y tuvo un tiempo de implementación, como toda nueva norma que sale al mercado, y finalmente pudimos sacar adelante operaciones concretas en emprendimientos en Pozo, que estamos comercializando con cuotas durante el grado de avance de obra, y los participantes pudieron hacerse de los SEDINES en el Banco Nación. Nosotros, para poder cerrar el circuito, hay ciertos requisitos, que necesitamos un informe del estudio de arquitectura, un informe de grado de avance de obra de la constructora y demás. Todo eso se certifica y se presenta, y se cerró perfectamente el circuito, con lo cual hubo gente en concreto que, para participar en un emprendimiento nuestro en Pozo y a plazo, pudo participar con SEDINES. Y tengo entendido que quedan 2 o 3 meses más de esta normativa, con lo cual es una oportunidad para poder ingresar sin el tema de la justificación de los fondos, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que hay experiencias entonces probadas de que el recupero de la moneda extranjera que deposita aquel que va a adherirse al régimen de regularización de moneda extranjera se produce, porque esta es la desconfianza que existía, ¿no es cierto? Es decir, en este proceso lo que ustedes observaron es que alguien entrega SEDINES y después, cerrando el círculo, los dólares en definitiva se recuperan cuando uno hace el movimiento final. Sí, sí, sí. El vendedor, que en este caso la estructura que nosotros usamos es el fideicomiso, con la presentación de la documentación del boleto de venta y de estas constancias del estudio de arquitectura, de la constructora y demás, pudo, a los 2 días aproximadamente, completar el trámite en el banco y retirar los billetes de moneda extranjera de acuerdo a lo que está previsto en la norma, así que el circuito termina muy bien. Uh-huh. La verdad que es de confiar. Esto permite dar la sensación entonces a aquellos que tienen algún dinero no declarado por su actividad participar de negocios totalmente formales como el que se plantea en la construcción de Boca de Pozo, ¿no es cierto? Y no cambiar la moneda, porque claro, pensemos que esa persona tiene dólares billetes, lo lleva, retira el SEDIN, ingresa al emprendimiento, y una vez que el emprendimiento logra grado de avance hacia su terminación y ya concretamente terminado, el inmueble que haya comprado vale en dólares. Uh-huh. Entonces, le sirvió como, de cierta forma, una capitalización, porque al entrar en Pozo, a los valores que entró son más bajos que a valor determinado, entró en dólares y a la finalización salió en dólares, con más una capitalización lógica por la espera, ¿no?, y acompañar el emprendimiento. Uh-huh. Pero también, digamos, además del beneficio de la justificación de los fondos, por otra parte, está la capitalización por participar en un emprendimiento y mantener sus ahorros en dólares. Y siempre dentro de lo que fue la charla que manteníamos en la semana con Ezequiel Lorenzo, bueno, el análisis de lo que es el panorama de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad
de Mar del Plata. Ya en nuestra última reunión con Lorenzo, bueno, él nos había comentado que el mercado de los desarrollos en la ciudad se está orientando a lo que es la gestión más profesionalizada. Esto tiene que ver con lo que ha sido el achicamiento de los márgenes de utilidad que quedan de este tipo de emprendimientos. Y los emprendimientos además se están orientando a zonas específicas y a targets más elevados de potenciales compradores. En el segundo tramo de la charla con Lorenzo, justamente hacemos referencia a algunos detalles de estas tendencias del mercado local, en particular al desarrollo de las distintas zonas en materia de desarrollos inmobiliarios. Ha crecido mucho la costa norte, preferentemente hasta la zona de Constitución o un par de cuadras más. Esa es una zona que en los últimos años ha crecido mucho, porque la gente que vivía en chalets en la Perla Norte, en Parque Luro, Constitución, Caizamar, descubrió el mar como el resto del mar platense, que hasta hace muchos años le venía dando la espalda, y hoy la costa es un boom. Toda la gente anda corriendo y toda la gente anda disfrutando de la costa de Mar del Plata, y toda la gente de la costa norte se acercó a la primera línea en busca de la vista al mar. Esa zona anda muy bien. La Perla mantiene un nivel bueno de actividad. Se han observado muchos desarrollos en los últimos años y tal vez el nivel de densidad es un poco más alto. Gusta por la cercanía al centro y la cercanía a las playas. Situación similar a la de Plaza Mitre, que gusta por tener un poco de entorno verde y también la cercanía al centro. El centro es un lugar para un producto muy específico, tal vez unidades chicas y oficinas. Hay que ver el tipo de producto que se desarrolla en el centro. Y las zonas que siempre tienen muy buena demanda es la zona del entorno de Güemes, donde hay muchos marplatenses que gustan de vivir en esa zona y también está empezando a gustar a gente de Buenos Aires. Y la costa, todo lo que es Estela Maris, Playa Varese, Playa Chica y Playa Grande, están dando muy bien. Lo que tal vez no ha tenido un gran desarrollo es la zona de Punta Mogotes, que si bien se observa algún emprendimiento, hace unos años la municipalidad le quiso dar un empuje e incentivos para que se observe la demanda en ese sector, pero no ha habido grandes emprendimientos. Hay dos o tres obras que han comenzado lentamente y creemos que tiene que ver con que tal vez falta desarrollar un poco todavía zonas más cercanas, digamos, a priori de la ciudad. Y por último, está andando muy bien la zona sur, el corredor sur, por lo que es Jorge Newbery, con los emprendimientos suburbanos, que son Rubén Cobo Arenas, Las Prunas, Tierra y Mar. Bueno, hay varios emprendimientos con la venta de terrenos para que uno pueda construirse su casa. Y son una muy buena alternativa, toda vez que ofrecen seguridad, vigilancia, entornos verdes para los chicos y para los hijos para que puedan crecer. Y valores de tierra por metro cuadrado muy inferiores a los que se pueden observar en zonas destacadas de Mar del Plata. Entonces, y facilidad de pago. Entonces una persona también al momento de construir en el entorno urbano o en el suburbano lo considera como una alternativa muy, muy valorable por todos estos factores. Y este tema de la financiación en pesos seguramente es lo que está dinamizando en los últimos meses al mercado de los desarrollos inmobiliarios, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en otras partes del país. Y le vamos a mostrar un ejemplo. Espatolero, por ejemplo, hablaba de lo pujante que está la zona norte hasta la avenida Constitución, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y aquí tiene usted un ejemplo concreto de un departamento a estrenar de dos ambientes, obviamente comprándolo en Boca de Pozo, de 63 metros cuadrados, en la costa norte de la ciudad de Mar del Plata. Y la modalidad habitual en este tipo de desarrollos, un anticipo de 380 mil pesos. Esto supone además 36 cuotas de 15 mil pesos. Estas cuotas, le recuerdo, se ajustan de acuerdo a lo que es la variación salarial de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina, así que puede tener un ajuste anual. Y después a la posesión se abona un saldo de 163 mil pesos, lo que da un total de 1.085.000 pesos, a lo que habría que agregarle gastos por unos 50 mil pesos más. Usted dirá, bueno, son muchos pesos. La realidad es que puesto en pesos es una cifra que impresiona, pero llevado a dólares, por ejemplo, estamos hablando de valores inferiores o muy cercanos a los 100 mil dólares, con lo cual un departamento en la primera línea frente a la costa a estrenar en la ciudad de Mar del Plata es un valor más que razonable, nos parece, en relación a otros valores que se manejan en el mercado inmobiliario de nuestra ciudad. Realmente son propuestas interesantes y que están atrayendo a compradores de los distintos desarrollos que usted ve en marcha en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata. Decíamos financiación, un poco el corazón
corazón de la pujanza de este tipo de emprendimientos. En el último tramo de la charla con Lorenzo justamente hablamos de cómo se está financiando en términos generales en la ciudad de Mar del Plata, con algunos detalles más, y sobre los emprendimientos que se están despertando, le diría yo, en estos días aquí en la costa de Mar del Plata. Hay algún emprendimiento y algo de tierra por el sur que la cuota es en dólares, pero mayormente en la construcción son cuotas en pesos, por lo menos nosotros en todos nuestros emprendimientos estructuramos 100% en pesos. En cuotas, un anticipo en el momento del arranque con el boleto, que eso a nosotros nos permite la compra de materiales para la construcción. Y luego cuotas, que lo vamos destinando a todo lo que es la mano de obra, más un saldo a la posesión en el momento de la entrega. Uh-huh. Actualmente estamos desarrollando y construyendo en la ciudad 11 edificios bajo este sistema, sumados a los 11 edificios que ya hemos entregado. Nosotros arrancamos en el 2007 con esta metodología y llevamos 22 emprendimientos, llegando casi a los 50.000 metros cuadrados desarrollados. Y la verdad que el sistema también está probado y funciona, con edificios 11 edificios entregados, escriturados y con la gente viviendo y destinándolo a renta, y en algunos casos revendiéndolo. Así que continúa muy bien a nivel de actividad con esta alternativa de pesos en la construcción, logrando una capitalización en el grado de avance de obra y el cambio de moneda, ¿no?, y mantener su ahorro en dólares. El emprendimiento que estamos iniciando en este momento es la esquina de Roca y Sarmiento. Es un emprendimiento residencial con semipisos o pisos de hasta 170 metros, un producto de categoría en una zona muy demandada. Es una también muy buena alternativa para renta. En la zona de Güemes se observan tasas de renta muy, muy elevadas porque hay mucha demanda. Hay bastante gente que no puede comprar y sí alquila y le gusta la zona de Güemes. Y nos acaban de aprobar y ya estamos lanzando en los próximos días en un emprendimiento que denominamos Unsue, que queda ubicado al lado de la Sir Unsue, en la calle Río Negro, frente al mar en primera línea, donde vamos a desarrollar una torre de perímetro libre con cuatro caras, con vista plena al mar, a la curva de Mar del Plata. La vista sur es muy linda. Un emprendimiento de categoría con una constructora de primera línea, con cocheras, departamentos de 2-3 ambientes, semipisos. Vamos a tener piscina en un piso 9 con el borde infinito para que se fusione con el mar, y quincho en el piso 10. Un muy lindo emprendimiento que es una de las zonas que te comentaba donde hay mayor demanda, tanto para el marplatense que vive en esa zona para renta, como también para la gente de Buenos Aires, que a un valor un poco más bajo de las zonas de Playa Chica y Playa Grande puede acceder en vista para una vista plena. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras sanitarias Mar del Plata Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros.
a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Y en este tramo de Mercados y Empresas pasamos a hablar de centros comerciales a cielo abierto aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que hemos venido presentando los distintos centros que se han puesto en marcha en los últimos meses aquí en el ámbito de nuestra ciudad. En esta oportunidad le presentamos dos centros comerciales en uno, Constitución y Tejedor. Sobre el desarrollo de esta zona conversamos en la semana con su gerente, Gustavo Casado. Fundamentalmente tenemos que empezar generando que son dos centros comerciales, es Tejedor y Constitución. Si bien unidos, porque tienen un mismo mercado, va hacia el mismo target de gente, de personas, son dos centros comerciales. Unidos es un centro comercial amplísimo, pues va desde Tejedor, desde la calle Santa Cruz, hasta Constitución, y Constitución de Vicente López y Planes hasta Carballo. Esto nos da una extensión casi de 3 kilómetros de centro comercial. O sea, imaginemos lo que sería un shopping de 3 kilómetros para recorrer. Esto genera que tengamos una oferta comercial muy, muy variada, aunque con pequeñas diferenciaciones, tanto en Tejedor como en Constitución. En Tejedor tenemos una prevalencia de moda, de locales de moda, que suma casi un 30%, sobre todo sobre la zona de Santa Cruz, donde tenemos muchísimas zapaterías y negocios de moda femenina. Mientras que Constitución, el fuerte de Constitución sería el tema de servicios, ya es más equilibrado. Está en servicios, hogar, industria. Sobre el final de Constitución tenemos casas de sanitarios, corralones, papeleras muy, muy importantes. Uh-huh. ¿Sobre qué eje está pensado el desarrollo de este centro comercial? Porque aquí pasa algo muy parecido a lo que está comenzando, me parece, a vivir Alem, que es lo de transitar el camino de lo que fue un centro de nocturnidad hacia un centro comercial diurno. Pero aquí está bastante más avanzado el proceso. ¿Cuál es la idea para el desarrollo? Mira, el tema es este. Cada Tejedor siempre fue una avenida que creció, o la oferta comercial, para abastecer en un primer momento lo que era Parque Luro, Las Farolas. ¿Qué pasa? Con el crecimiento demográfico, ya Villa Primera, Los Pinares, permite que hay un crecimiento demográfico muy importante, una clase media alta. Los jóvenes profesionales de hace 20 años se radicaron en la zona y hoy son profesionales establecidos, lo que nos hace una oferta muy interesante. Y generó el tema del crecimiento de Constitución hasta Carballo, por eso es una zona tan, tan amplia. Y se fue generando esta transición del cierre de los boliches bailables, de la famosa Avenida del Ruido, como era conocida Constitución a nivel de Argentina, a nivel nacional, para transformarse hoy en día prácticamente en un centro comercial que está generando una oferta muy, muy variada de comercios y ha captado y fidelizado a todo lo que es la zona de influencia. Y nos comentaba Casado que uno de los grandes desafíos que tienen estos centros comerciales es transformarse de centros barriales con abastecimiento a la población radicada allí en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata a un centro con apertura a toda la ciudad e incluso al país, teniendo en cuenta la ubicación estratégica en el acceso principal que tiene la ciudad de Mar del Plata en temporada de verano. ¿Qué acciones se han venido desarrollando a lo largo de este año en los primeros pasos de este centro comercial? Esto nos lo cuenta Casado en el segundo tramo de la charla. Para el mes de abril, antes de las Pascuas, hicimos un evento sobre la calle Juana Peña, de una reconocida fábrica de pastas, donde concurrieron aproximadamente casi 1.000 personas. En un claro proyecto, un claro indicio de lo que nosotros queremos, que la gente vuelva y la familia recorra las calles. Bueno, ahí se hizo un evento con la colaboración de la Secretaría de Cultura del municipio, y la gente se cortó la calle Tejedor,
y fue muy lindo porque todavía el clima acompañaba, que enseguida esto se llenó, una multitud estuvo disfrutando del aporte cultural, que hubo cantantes y artistas de circo, pero sobre todo que muchos chicos del barrio sacaron las bicicletas y andaban por Tejedor. O sea, la gente ganó la calle, y esto es lo que nosotros queremos para nuestro centro comercial, que la gente camine, que camine, ese es el gran desafío, que no llegue en el auto. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros estábamos planteando para el centro comercial es nuestra página web, la difusión de esta página web, que vamos a tratar de hacerlo mediante calcos, para que mientras calcos, y las redes sociales, para que la gente disfrute. Una vez que conozca la oferta, vamos a trabajar sobre todo en tratar de traccionar el turismo hacia el centro comercial, porque hoy es una asignatura pendiente. O sea, nos vamos a preparar para que en el verano realmente Constitución Tejedor reciba la afluencia de turistas, y no solamente de la ciudad. Ya no solamente con el tema de captar quienes llegan a la ciudad a través de la señalética, sino con acciones puntuales sobre el Museo de Arte Contemporáneo, que es un polo de atracción del turismo. Trataremos de hablar con las personas que llevan los circuitos de colectivos, que llevan al centro, al Museo de Arte Contemporáneo, para que pasen por el centro comercial. Tenemos, ya estamos hablando de una actividad para el Día del Niño, con los comerciantes, sobre todo de Tejedor Constitución, en la esquina. Y la idea es posicionar en nuestro centro comercial como una opción verde. Entonces, tenemos que empezar a hablar con los gimnasios como una opción de hacer un circuito de clases indoor, para aprovechando el invierno, que es difícil la intemperie, para tratar de generar una opción, mostrar tanto Constitución como un lugar de esparcimiento, porque hoy en día quizás la gente no recorre Constitución, se mantiene de noche, sí, pero no ya por las discotecas, sino por los gimnasios. Los gimnasios, las canchas de fútbol, hace que uno camine por Constitución y vea luz y vea gente transitando. Y aparte, también pensamos en tratar de organizar un ciclo gastronómico, porque hay emprendimientos muy importantes que han sido incluso galardonados por nuestra ciudad en cuanto a comida saludable. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17.30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar. El programa de recolección diferenciada de residuos no solo es bueno para la ciudad, también es de gran ayuda para los separadores de residuos. Por eso, es muy importante que a partir del 17 de junio saque los días martes y viernes solo las bolsas verdes con residuos reciclables, dejando para los lunes, miércoles, jueves y sábados las bolsas negras. Acordate, lunes, miércoles, jueves y sábados, bolsas negras. Martes y viernes, verdes. Contamos con vos, porque separar los residuos también es solidaridad. Mejor trabajo para los recicladores y una mejor ciudad para todos. Municipalidad de General Pueyrredón. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Supervial. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, en este último tramo del programa hacemos nuestro habitual repaso de lo que ha ocurrido en la semana bursátil. Para esto ya estamos entrando en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo se están produciendo los primeros negocios en este viernes muy particular, porque no hay mercado en los Estados Unidos y cuando habitualmente no hay referencia desde el exterior, la bolsa argentina tiene poco movimiento. Pero en términos generales, la semana ha sido buena, ¿no? Sí, la semana fue buena. Ayer, inclusive el feriado, era a partir de las 2 de la tarde del día de ayer. Uh-huh. Y hubo bastantes operaciones, o sea, se operaba tranquilo ayer. Y hoy, por lo que vamos viendo, está corrigiendo levemente la bolsa, un 0.20, un 0.30. Uh-huh. Pero eso es típico cuando no hay referencia, y aparte que hay tantos temas dando vueltas, con definición teóricamente el lunes, hay las primeras reuniones con los fondos o con el mediador. Uh-huh. Bien, ahora, ¿y el tema bonos cómo lo viste? Porque ahí hay un fenómeno realmente muy extraño, que es que los bonos argentinos valen mucho más en los Estados Unidos que en la Argentina. Es como si afuera la expectativa sobre lo que es el curso final de estas charlas con los fondos buitres, hay una mejor expectativa que acá internamente, ¿no? Sí, nosotros lo que veíamos todo eso esta semana, inclusive la anterior, era que los bonos en el exterior, los mismos bonos, por ejemplo, un caso del RO15, que es el bono más próximo al vencimiento, ese cotizaba en la Argentina, la paridad con el dólar estaba en el 90, 80, entre 89.5 y 90.5, uh-huh. Y en el exterior estaba en 97%, uh-huh. Con gran demanda. O sea, evidentemente el rendimiento de estos bonos es tan alto que una parte de las carteras de los grandes fondos igual invierten. Sí, pero sí. Evidentemente hay un desfasaje impresionante entre los dos. Entre las dos paridades, ¿no? La paridad local y la paridad del exterior. Incluso, Adriana, si uno mira la cotización de muchas de las acciones argentinas, pienso en los bancos, por ejemplo, incluso en YPF, están en nuevos máximos dentro de lo que ha sido este último rally en los Estados Unidos, ¿no? Porque sí, realmente el dólar, el famoso dólar implícito que tienen las acciones y los uh-huh. bonos cuando uno compara el exterior con la cotización local en pesos, que es el contado con liqui, está alrededor de 10, 10, 10. O sea, uh-huh. es un valor extremadamente bajo que siempre se tenía una relación con el valor del dólar blue. Pero en este momento se ha desfasado. O sea, no, evidentemente acá hay una presión vendedora y afuera no existe tal presión. Uh-huh. Es decir que en términos generales uno puede decir que en el mercado hay una expectativa, diríamos, favorable en torno a hacia dónde puede, digamos, dirigirse este tema de las negociaciones con los fondos. Esto aquí desde la Argentina y desde Mar del Plata en particular, ¿los inversores lo están percibiendo de la misma manera? ¿Se está operando? ¿Hay interés o hay demasiada cautela? ¿Cómo lo estás viendo? No, en general yo lo que veo es la gente se atemoriza cuando uh-huh. escucha la palabra default, más las historias nuestras argentinas. En general la gente está atemorizada, porque si no tendríamos un bono, un RO15 que vence en octubre del 2015, venir con hoy, por ejemplo, nosotros ayer hacíamos el cálculo, viene una persona con $9.000, compra 10.000 bonos y en octubre del 2015 va a cobrar $11.000. Uh-huh. El rendimiento es astronómico. Sí, pero bueno, sí. Si no lo hacen es porque no lo creen, o porque creen que no los van a pagar, o porque, bueno, se mezcla todo en este cúmulo que hay de información. Entonces la gente procesa y la procesa mal. Uh-huh. O al menos nosotros creemos que no va a pasar, y quizás nosotros estamos acostumbrados a ver las crisis en la bolsa de otra manera que lo que ve el público, ¿no? Sí. El público que no está cerca de lo que es el movimiento de los mercados hoy tal vez esté perdiendo esta lectura, ¿no? Vos fíjate que en la semana pasó a Alfonso Pratgay, es presidente del Banco Central aquí por la ciudad de Mar del Plata, y bueno, la charla justamente decía, hablaba sobre este potencial que hoy tienen los bonos y las acciones de Argentina, teniendo en cuenta la posibilidad de que se normalicen las cosas, especialmente después de las elecciones del año próximo. Pero Adriana, te llevo a otro terreno porque hubo una novedad que también marca esta expectativa favorable que hay en los mercados y que tiene que ver con lo que fue la subasta de una acción del mercado de valores en la bolsa. Y con un dato importante, ¿no? Que el año pasado no se había podido colocar con un precio de 4 millones de pesos y esta vez se negoció a 7. Parece ser una buena señal también, ¿no? Es que con el tema del cambio, o sea, antes,
hasta el anterior sistema, vos precisabas tener una acción del mercado de valores para ser agente de bolsa. Uh-huh. Con las nuevas restricciones que pasamos a pertenecer a regular por la Comisión Nacional de Valores, teóricamente esa acción no va a ser necesaria. Uh-huh. para ejercer como agente de bolsa. Uh-huh. Pero sí tiene un valor intrínseco por lo que quedó de patrimonio para eso. Correcto. Desde marzo del 2012, la última operación había sido en 5.150.000. Uh-huh. Por supuesto que cuando sale la regulación de la Comisión Nacional de Valores, se pensaba que esa acción iba a tener más valor. Claro. Y sin embargo, o sea, una vez que se estableció qué representaba esa acción dentro del patrimonio, o sea, con el BIMA y lo que podía valer el BIMA, el Banco de Valores, la Caja de Valores, o sea, hoy hay demanda y se opera a casi 7 millones ayer. Uh-huh. Sí, todo un dato. Que se hizo por un remate, bueno, por una sucesión, ¿no? Pero en realidad no hay vendedores de acciones en este momento. Que cualquiera podría decir, la vendo porque no precisas esa patente para ejercer. Pero sin embargo, o sea, le ven al mercado una, o sea, tiene sus ventajas en cuanto a lo que va a ser el mercado bursátil. Sí, porque sí. Todo el mundo en general lo que ve es que se viene un ciclo muy alto, o sea, y en la medida que el mercado acompaña, bueno, también el negocio bursátil es bueno para el que posee la acción. Seguro. Bien, Adriana, te agradecemos esta nueva comunicación. Volvemos a entrar en contacto la semana próxima, tal vez ya con algún dato acerca de hacia dónde se dirigen las negociaciones con los fondos buitres, ¿no? Estas negociaciones que arrancan el lunes próximo. Bueno, muy bien, Marcelo. Gracias, Adriana. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, y ahora tiempo simplemente como para repasar cómo quedaron las tasas de interés en este cierre de semana. Y como usted comienza a ver en pantalla, bueno, mucha tranquilidad en el mercado de dinero en estos días. La tasa de interés en peso, el plazo fijo en 20%, los cheques 17%, bonos 28% y fideicomisos 30%. También tranquila las tasas en dólares, 0,20% el plazo fijo a 30 días y los bonos, aquí pensamos como siempre el bono en 2015, 17% anual. Ya le dijimos, dólar tranquilo, incluso en baja, el contado con liqui en la zona de 10, el dólar bolsa en 11, el blue levemente por debajo de los 12, todo a la espera de lo que pueda comenzar a surgir de las primeras reuniones entre Argentina y el mediador en el litigio con los fondos buitre a partir del próximo lunes. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.